Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí. Yo digo buenos días, porque ahora mismo son las 9 de la mañana. Bueno, vosotros cuando lo veáis será buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que lo veáis. Pues nada, lo primero que ha sido, digo, he pensado, hoy estoy muy, muy espesa, ¿vale? Porque llevo despiertas desde las 4 y media de la mañana. Me metí prontito a la cama y he dormido súper bien y me he despertado a las 4 de la mañana y ya no he podido dormir más. Así que, pues aquí estoy. Me he puesto a hacer punto de cruz y así he estado toda la mañana. Lo que oís de fondo es la lavadora que la tengo puesta, que lo primero que he hecho ha sido desayunar. Poner la lavadora, que no, todavía le falta para pa terminar. Y digo, bueno, pues mientras tanto voy a ir haciendo un poco la casa. Limpiando la casa. Esperar, que tengo la puerta abierta y va a dar un golpe. Bueno, pues eso. Que he estado hasta las 5 y media así durmiendo, luego ya me he despertado y ya no puedo dormir más. Después de desayunar me he quedado así, un poco así como atolondrada, y es lo peor que puedes hacer, porque te quedas sin miedo a dormir y luego no haces nada. Digo, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner a pasar la. Bueno, ya eran las 8 y media, ¿eh? Cuando empezaba a hacer las cosas de casa, hace un frío, pero frío, 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 ¿eh? A la noche hacía 11 grados, o sea. Por eso cuando habéis visto hacer la cama, le he echado una mantita, de esas mantitas que son muy finitas, pues, y creo que tengo alguna fina más, pero por no revolver tanto, he echado esa misma y, claro, por lo menos, no los pies, porque no los soporto los pies, pero sí que la cintura, el estómago y todo eso, pues sí que me gusta tapar. Y hoy he sentido en falta. Ayer también eché en falta, pero hoy más, la verdad. Y hace 12 grados, o sea que. Y luego a la tarde no suelo hacer mucho más. Ayer estuvimos a 17, 19 grados, o sea, templaditos, se está bien. Durante el día está bien, estoy en manga corta y vestido, o sea que bien. Y nada, y eso que os quería comentar, que he estado. Que he hecho lo que es la. Ayer hice el polvo, hice todo súper bien. Y hoy no, hoy repasito, hoy nada. De todos modos, también quería enseñaros que el pasillo. Habéis visto alguna. Ahora que hay un hueco, ¿no? Pues bueno, pues ya por fin se llevaron la máquina del oxígeno y la bombona del oxígeno. Porque antes de ayer me llamaron a la tarde que a ver si la utilizaba. Digo, no, si el médico ya me la quitó. Ah, bien, bien, mira el informe, efectivamente. Bueno, pues enseguida la quitaron, me dejaron hueco. Y bueno, pues ya tengo hueco para abrir el zapatero, porque si no andábamos, qué tela. Porque pesaba un montón. Y para mí, pues psicológicamente también es bueno. Así que ya tenemos ese hueco libre. Y eso me relaja. Pues nada, como os dije ayer, me compré los botes, ya los veis ahí, bueno, no los veis porque tengo la jarra esto. Las tengo ya secas y todo. Y luego voy a hacer el esto. El cambio de cosas que tengo que hacer. Y ahora, ¿sabes cuál es mi mayor problema? El qué hacer de comer. O sea, lo de mañana ya lo tengo, ya sé qué hacerlo. Voy a hacer una carne guisada con patatas, que ya la voy a hacer hoy. Y no sé. Estaba pensando unas vainas, porque luego quiero poner esas brochetas. Así que seguramente ponga vainas. No sé qué hacer, la verdad. Vaya rollo lo de la comida. Bueno, como todavía me queda lo de la lavadora, igual voy a hacer el cambio de las. Sí, igual el cambio de las legumbres y eso, así me acompañáis. Así que sí, voy a hacer lo de las legumbres, porque la lavadora todavía le queda bastante y con esto. Porque ¿sabes lo que pasa?
que una forma de ahorrar en mi factura de la luz, que he ahorrado muchísimo porque me dijo la chica de la compañía, que no pusiera dos electrodomésticos en la cocina a la vez, por ejemplo. Si ponía la lavadora y la vitro, que pusiera una u otra. O lavavajillas, el lavitro o la lavadora. Así, las que estaban en línea. Las tres que tengo en línea son la lavadora, la vitro y el lavavajillas. Así que yo me arreglo así y se nota bastante. Así que voy a hacer eso, voy a hacer lo de las legumbres y así me acompañáis y luego ya seguiré pensando lo que hacer. Bueno, voy a ir. Bueno, pues así me ha quedado el almacén de arriba. Ahora tengo más visible las cosas. Lo que pasa es que me han faltado unos dos o tres más de tupper de estos. Pero creo que me voy a comprar los redondos. Los redondos me salen mejor. Como ya tengo un par para los espaguetis por ahí atrás, que ya habéis visto. Pero ahora no me digáis que no me queda mejor, más ordenado. Porque si no, los paquetes se quedan con pinzas, se van para atrás y no sé ni qué tengo ni qué no tengo. Y así ya los tengo más ordenaditos, la verdad. Bueno, pues ya he hecho el trabajito de hoy, ordenar un poco la despensa o el agujero negro, como le llamo yo. Ya he terminado la lavadora, ahora me voy a ir a colgar. Y bueno, pues mirad, al final me ha salido todo este paquetorro. De ay, este paquetorro para llevarlo a la basura esta noche, a ver, que me salgo de plano, pero sigo aquí igual, ¿vale? Y nada, y voy a tirar estos que me los compré en Ikea y ya sé que están sucios, son de harina, tal, bueno, total, un rollo. Porque el culo lo tiene muy fino, ¿veréis? ¿Veis lo que digo yo? Sí, son de Ikea. Y esto no lo vuelvo a comprar jamás más. Porque esto se cae, se rompe, se me han roto ya como tres de esto. No, tres. Fatal, fatal. Así que lo que pasa es que me he quedado justa de los otros. O sea, que había traído, digo, bueno, voy a llevar dos o tres así, los que sé seguro. Y otra vez que vaya, pues os compro en otro sitio. A ver si hay de esos. Pero me gustan, me gustan. Así que nada, voy a colgar la ropa. Pero aquí os voy a dejar el vídeo porque si no es súper largo. Ya habéis pasado un ratito conmigo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que será haciendo la comida, que creo que ya sé lo que voy a hacer y como muchas me decís, pues alguna vez ya he hecho y os gusta que haga recetas, yo las hago a mi manera, hay miles de millones de recetas que se pueden hacer de una carne un montón, yo la voy a hacer según vea las cosas, ¿vale? Así que nada. Voy a dejar aquí el vídeo, voy a colgar la ropa y lo voy a cocinar, pero lo veréis, ya os he dicho, en el siguiente. Que me repito más que el ajo, hijas mías. Así que, hijos míos, o ventanucos míos, que no sé cómo deciros. Así que, nada, por cierto, ya ha terminado agosto y mucha gente que habréis vuelto a trabajar, otros os iréis. De vacaciones, bueno, pues los que hayan vuelto,
pues que ánimo en la rutina, que son dos días, tres días malos, y los que se vayan ahora a disfrutar a tope, que también queda verano, todavía queda verano, que ahora la gente, aunque ahora mucha gente se suele ir también en octubre, o sea que, pero bueno, sin más, que nada, que nos vemos mañana o cuando queráis vosotros, un besito, agur, un musu, como digo yo, agur.